amigos, este sábado va a ser un sábado diferente porque vamos a mezclar dos cosas. Vamos a mezclar un chef que reconocido aquí de La Habana que nos va a ayudar, que nos va a enseñar a hacer un plato que ahora verán. Y como no podemos dejar de tener farándula, porque de eso se trata el problema, cocinar con la farándula, tenemos dos jóvenes también que nos van a traer una sorpresa interesante. Algo dulce, pero a la misma vez vamos a mezclar con la música urbana. Van a ver algo muy raro, pero va a quedar rico. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos un invitado especial, porque es un invitado que ha estado conmigo en Cubasabe y es un chef. El chef Alex, por favor, le vamos a dar la bienvenida. Y tenemos hoy el honor, porque hoy no tenemos aquí la farándula vamos a hacer nosotros. Hoy tenemos un programa diferente, pero a la vez súper divertido, porque vamos a hacer sushi a lo cubano. A lo cubano, eso. Y va a ser una cosa y vamos a ver qué nos sale. Con el respeto de los japoneses, vamos a hacer sushi cubano. Primero que todo, gracias a Cubasabe, gracias a Chef Miguel por invitarme. Y bueno, espero que disfruten todo esto y vamos a hacerlo con mucho corazón y con ganas, para que aprendan. Alex está especializado en la comida asiática, tiene un restaurante también aquí, en Cubasabe hizo cosas asiáticas, así que yo estoy seguro que nos va a deleitar con lo que nos va a hacer, porque desde casa vamos a poder hacer este sushi aquí en Cuba, estoy seguro, que vamos a ver cómo lo inventamos, pero tenemos que hacerlo. Yo hoy estoy de ayudante, hoy paso de chef a ayudante, así que, o pinche, como vale. Quieras. Bueno, dime qué es lo que te puedo ayudar, que vamos a ver. Ok, bueno, mira, primero lo vamos a freír estos platanitos. Eso es el éxito. Te lo voy friendo nomás como si fuera platanito. Ok, voy a buscar un platito por aquí para sacar esto también. Voy a ir cortando estos. Bueno, pues yo voy friendo el platanito. Para mí es más fácil ser ayudante que chef, porque así yo estoy aquí friendo mis platanitos, tranquilo. Eso es atún, ¿no? ¿Se puede hacer con otro pescado? Que no, ahora que ya se acabó la... Podemos hacerlo con cualquier tipo de pescado. Este rol lo vamos a hacer hoy con atún, pero lo puedes hacer con pargo, lo puedes hacer con, no sé... con lo que tengamos en casa, con lo que se haya pescado. De una masa buena que se pueda empanizar, como esta que la vamos a empanizar ahora, está perfecto. Oye, ¿así está bien o frío más? Así está perfecto. Voy a hacer uno más por si acaso, porque detrás de cámaras hay un montón de gente que van a querer probar el sushi. Ahí está. Aquí te pongo esto para que me pases por el huevito y el pan. Huevo y parra, yo no le pongo sal ni nada. No, así está bien. ¿Esto como si fuera un perlán? Como si fuera un perlán. Ah, bueno, pues entonces acá no se puede salar nada porque toda la salsa que vamos a tener, por ejemplo, la alioli o una salsa de... La soya que se puede utilizar, ya tiene su sabor. ¿Ok? Entonces esto, para que lo sepan desde casa, le vamos a poner un poquito de huevo y pan rallado, ¿no? Huevito y pan rallado, sí. Okay. Vamos a hacer un perlán para ponerle dentro del sushi. Perfecto. Y aquí tenemos el atún. Perfecto, por aquí. A pasarlo por huevo. Vamos a comprarle acá como que se corta nuestro aguacate. Para que aprendan más o menos en casa. Más o menos no, Alejandro. Bueno, más o menos no. Que lo tienen que aprender y lo tienen que hacer. Hay que hacerlo. Oye, dime cómo quieres que el platanito esté. Frito. Fritico. Listo para comer. ¿Y aquí en este mismo aceite voy a freír el atún? Vamos a freír el atún, sí. ¿Cómo no? Okay. Aprovechamos entonces el aceite. Cortamos aquí. Normalmente los grosores para dentro del sushi tienen que ser homogéneos todos para que quede perfectamente dentro. Oye, explica un poquito este cuchillo, porque este cuchillo es un cuchillo especial. Esto no es un cuchillo cualquiera, porque yo lo he intentado hacer lo mismo que hacer y no me sale con el cuchillo normal. Bueno, realmente estos cuchillos que tenemos acá... Estamos en directo con el horno encendido, con el fuego, así que todo está caliente. Entonces, estos cuchillos pues son son hechos a mano, son cuchillos que realmente son japoneses. Como pueden ver, es hecho a mano, el cabo es de madera, es bien delicado, no son estilo styling, como por así decirlo. Hay que tratarlo todo el tiempo, cada vez que lo terminamos de usar tenemos que ponerle su grasita y esas cosas. Entonces, bueno, para poderlo conservar perfectamente, pero son los que se utilizan para este tipo de cocina y realmente nos ayuda mucho. Doy fe que corta mucho, ¿eh? Sí. Corta mucho, lo tienes que creo que lo utilicé casi, me corté, no te dije nada, pero me fui con un dedo medio cortado. Y ahí cortamos nuestro aguacatito, ya tenemos listo. El aguacate tiene que estar madurito como para comer. Sí, madurito para que quede bien, ¿sabes? Vale, sigo pidiendo esto, ¿no? Hasta que quede más cubierto. Eso es lo que le vamos a poner encima a este Habana Roll. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Y por qué la has llamado Habana Roll? Bueno, mira,
realmente... Lo estamos haciendo en La Habana. Sí, sí, yo estuve en México y en México pues los mexicanos hacen su desarrollo culinario y le pusieron a un rol cochinita rol. La cochinita es una carne que ellos preparan, que la preparan al horno, que es una carne de cerdo. Y yo dije, bueno, déjame ponerle así algo muy cubano, vamos a poner La Habana rol, que es donde estamos y lo que... Me parece. Yo creo que es... No, y el platanito es una cosa, es una cosa que aquí en Cuba tenemos el platanito a la orden del día. Sí, el platanito, el aguacate por excelencia. Bueno, el aguacate es como más significativo, sí, de, sí, de la cocina asiática. Maquizo, esta es la estera, es como una estera que es donde se pone el rol, donde se pone el alga, se pone el arroz y aquí es donde lo vamos a enrollar, ¿ok? Sí, en algún otro programa han visto que lo he utilizado yo para hacer alguna cosa diferente, pero esta es original para hacer sushi. Esto es de bambú, ¿no? Sí, esto es de puro bambú. Caña de bambú. Caña de bambú. Sí, como sí. Ven, aquí hay uno sin papel final. Bueno, ahí está. Vamos. Mojamos las manos un poquito, las manos tienen que estar limpias. Oye, si no tuviéramos ese bambú, ¿con qué lo podríamos hacer? ¿Te ha pasado alguna vez de inventar con un plástico? Se puede hacer con una toallita como esta. Sí. ¿Sabes las toallitas estas que son como lisas, que son para secar la parte de la mesa? Se pone acá y aquí mismo lo puedes enrollar, lo que tienes que tener bastante práctica. Ahí hay que ser ya un experto, sí, mejor sí, nos vamos, nos quedamos con la estera. Con esto se puede hacer. Así que nos quedamos las manos aquí, en las manos muy limpias, esto es todo el tiempo manual. Nada, en Japón no se ponen guantes, en algunos lugares de Latinoamérica se ponen guantes, en América también, pero bueno, como se debe usar es sin guantes y con las manos bien limpias. Para tener la textura en la mano. Exactamente. Vamos acá, tomamos nuestra bolita de arroz. Ahora no vamos a utilizar el alga porque ahí está bien. Ya, no vamos a utilizar el alga en este rol, porque lo que queremos lograr es que como sea un rol cubano, como le pusimos a este Habana Roll, vamos a hacer lo menos posible asiático, sin el alga, vamos a hacerlo sin alga, que también es muy difícil, pero bueno, no importa. Aquí. No, pero es un reto importante y aparte damos la alternativa de que se pueda hacer sí o sí sin el alga. Exacto, no, se puede hacer. Entonces, este arrocito, ¿cómo lo preparamos? Lo preparamos al vapor, solamente con agua, es casi la misma cantidad de agua por arroz y luego le vamos a poner un poco de vinagre de sushi, que ¿cómo lo preparamos? Sencillamente vinagre blanco, sal y azúcar. A mí me gusta ponerle un pedazo de alga, ay, perdón, por acá, un pedacito de alga, este es el alga nori. ¿Al arroz? Aquí está el alga. El alga nori me gusta ponérselo al vinagre, dentro del vinagre, porque esto desprende un sabor a pescado bastante delicioso y eso se lo transmito entonces al arroz, que es lo principal y es lo que debe saber para que todo sea, digamos, homogéneo. Déjame que te haga una pregunta, ¿el atún lo tenemos que freír bien o tenemos que dejarle un tin sonrosado? Es solamente vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, que sí, que se vea doradito bien. Entonces seguimos acá, como les dije, sin alga. Aquí vamos a poner nuestro pepinito. Aquí tenemos un poquito de ajonjolí. Blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. Este aquí puedes utilizar el que tenga. El que tú tengas lo podemos utilizar. Aquí. Vamos a probarlo con la mano. Ponemos acá. Y cortamos aquí. Ahí va. Vamos allá. Vamos a la guerra. Ahora viene. Aquí. Donde tienes que demostrar. Aquí está. Miren la mano, cómo se mueve, suavecito, muy delicadamente. Creo que ya cerró, creo, ahí está. Se nota que no es la primera vez que lo haces sin acá. No. Se nota. Entonces, esto me gusta, ¿sabes? Esto hay que probarlo, hacerlo en casa, porque el sushi ahora es una cosa espectacular. Lo más bonito, nuestro platanito por encima. Miren qué belleza, qué delicia. Nuestros platanitos. Primera vez que hago yo un rol cubano, se
lo puedo asegurar. Bueno, el año que viene lo vas a tener que hacer, porque el año que viene vas a tener que demostrar. Yo creo que lo voy a dejar para mi restaurante también. Bueno, pues mira, mira. Estoy loco ya porque abras, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Se le vuelve a dar la forma? Se le vuelve a dar la forma. Como platico para montarlo. Ya, enseguida, a ver que nos puede alcanzar un platito por ahí. Enseguida nos vamos a tener un platito por aquí para montarlo. Ya lo vas a cortar y todo, no es necesario dejarlo un poquito ni nada. No, eso se corta una vez y ya. Perfecto. Aquí está. Ya tengo por aquí. Vienen los otros, más importante, destreza en el cuchillo. Si no tienes destreza, te cortas la mano y te salen los cortes chuecos. Esto es lo bueno. Acá. El secreto es el cuchillo, ¿eh? El cuchillo. Vamos allá, vamos a despegarlo un tantito porque, como le dije, esto es muy, muy difícil con el tema del arroz. Sí, porque el arroz lo que hace es como que le hace una película para que no. Exactamente. Para que no se nos. Y ahora le voy a dar otra vez un poquito la forma. Sí, porque realmente estamos necesitando la forma. Si no quisiéramos hacerlo de pescado, se podría hacer con carne. Se puede carne. Hacer con pollo, se puede hacer con carne, de puerco. O solo vegetal, para los que comen solamente vegetal, ¿no? Solo vegetariano, solo vegetal, ahí está. Pues bueno, pues esperamos que les haya gustado. Recuerden que Cuba sabe a sushi cubano también. Claro que sí. Bueno, así que eso. Oye, voy a darte un pequeño recuerdo del programa también, que es, vale. Es un cucharón de plata, que me apetece que lo tengas también. Muchas así gracias, que nada, hasta pronto. Y ahora nos vamos a tomar un traguito nosotros que tenemos ahí detrás. Cómo no, para ver si refrescamos. Y les esperamos el próximo día. Creo que les habrá gustado lo que hemos hecho ahí con el sushi, ese sushi a la cubana, así que todo lo pueden hacer desde casa. Ahora bien, ahora quiero que si les ha gustado me dejen el comentario, me sigan por Instagram, por YouTube, por Facebook, por todos los canales que existen, Chef Farándula, por ahí me van a encontrar. Ahora sí, ahora vamos a con la farándula realmente y vamos con dos muchachos, dos chicos de la música urbana, dos exponentes jóvenes que están prácticamente ya en el estrellato de aquí de la música. Ellos son Janet Mota y el Guampi. ¿Qué tal, Guampi? ¿Cómo estás? Bueno, oye, no por ser los más jovencitos tienen que ser los que menos cocinen, porque yo con 9 años ya cocinaba, ¿eh? Así que la pregunta obligada es si ustedes cocinan o no cocinan en casa. No sé ni fe ni huevito. Nada, ni un huevo ni nada. Bueno, pues entonces tienes que hacer de ayudante. ¿Y tú? Más o menos, algo hace, ¿no? Mira, ¿qué os parece la idea? Súper cocinero tampoco. Sí, no, pero bueno, tranquilo, vais a aprender conmigo. Vamos a hacer un brownie de chocolate, que seguro te lo has comido 20.000 veces, ¿no? Eso sí, ¿no? Perfecto, pues nada. Esto es muy sencillo, voy a poner a uno aquí. Por ejemplo, aquí mismo, Guampi, tú, a mover todo lo que Janet te vaya dando. Sin problema, tú que todo lo único que tienes que hacer aquí es batir. Batir, hacer ruido con eso. Boli, los tres huevos. Los tres huevos, adelante ahí. Bueno, ven que la práctica, ellos mismos se están descubriendo de que no cocinan nada en casa. Tenéis que cocinar más, ¿eh? Y más ahora en esta cuarentena tenéis que haber aprendido ya a cocinar. Bate. Ahí bate. Añade los tres. Sin miedo, los tres. Sigue batiendo. Vamos a echar el azúcar también. Vamos a hacer un brownie de chocolate, pero en esta vez vamos a utilizar maní, para que sea un poquito más cubano, ¿ok? Vamos a hacer con maní. Les voy a recordar la receta para que vayan preparando. ¿Cómo va la cosa por aquí? ¿Bien? Vale, Boli, échaselo todo. Esto, toda la mantequilla, está ya pesada. Toda la mantequilla ahí. Perfecto, perfecto. Para que vean que la gente joven sigue moviendo, sin problema. Ahí, moviendo. Moviéndolo todo. Échale el maní también, Boli. Ahí tenemos el cacao.
Bueno, yo le llamo boli porque lo conozco desde chiquitico y es boli, pero no, es como es Janet. Y ahora vamos a echar un poquito de harina. Vamos a echar por aquí una parte de harina. Ok, cuidado. Muy bien, sigue moviendo. Boli, quítale un momento dado y ayúdale también a mover un poquito. Bueno, tenemos la leche aquí también. Seguimos por aquí. Un poquito más de leche. Seguimos. Ok, sigue, seguimos batiendo, pero con fuerza, que te veo. Dura. Con fuerza ahí. Con fuerza. Seguimos ahí. No lleva tanto. No lleva tanto, ¿no? Sí, va a ser. ¿Qué te parece a ti, papi? ¿Cómo lo ves? Ok, pues ahora lo que nos quedaría sería engrasar el molde. Engrasaríamos el molde con aceite, con un poquito de aceite para que no se pegue, aceite de mantequilla. Un tin de harina para que haga una película y ya lo tenemos casi listo. Echale todo el chocolate sin pena. Bueno, voy a quitaros un poquito esto que yo vea la basura. Bien, perfecto. Ya lo tenemos, ¿lo ven? Ya lo tenemos prácticamente listo para eso. Tenemos el maní, lo tiene todo. Lo vamos a echar al borde. Perfecto. Ahí. Deja eso ahí en la pila. Y ya lo vamos a terminar tú mismo, echándole maní por arriba así, ponlo con cariño, que quede bonito, para meterlo en la azúcar. Oye, Boli, yo os he enseñado a hacer un brownie, yo quiero que nos cantes algo, así claro, que claro. Algún temita, vamos a ver qué es lo que quieres, lo que quieras tirarte sin problemas. Ahí está, mira con qué elegancia está tirando, pero dentro, si puede ser dentro. Perfecto, ya. Lo vamos a meter en el horno y te vamos a dar paso. ¿Qué tiempo de unión? Ah, sí, perdón, es verdad, menos mal. Son 180 grados aproximadamente, entre 20 y 25, según la fuerza del horno, pero entre 20 minutos está listo. Así que nada, bueno, lo vamos a meter en el horno y te dejo aquí un bol para que hagas lo que quieras. Dice, Mauro. Nos fuimos calle. Pusimos en la calle. Tú me dejaste solo, mami, sin pensar en nada. Mira que yo lo intento contigo y no me sale nada. Y ahora no quiero nada, tú mataste la jugada. Dile caminito y mueve, niña, porque tú eres mala. Pero yo no vuelvo más contigo, pero lo que hiciste me olió. Me vino una y le gusté, me vino otra y me gustó. Mira que lo intento contigo, pero lo que hiciste no soy yo. Porque le hiciste mal y yo tuve que soltarte. Mira que te lo digo, te lo repito. Camino te hace que tú eres un traste. Mira que tú andas a la cara, porque lo que hiciste no sirvió. No te galantes, tú no sientes. Me traigo una Charlie P, una Charlie por fuego. Mami, yo no vuelvo más contigo, porque lo que hiciste me odió. Porque vino una y le gusté, porque vino otra y me gustó. Mira que lo intento contigo, pero lo que hiciste no sirvió. Porque vino una y le gusté. Ya tenemos ya prácticamente a punto de salir, pero vamos a repetir, ayudarme a venir para acá, ayudarme a recordar los ingredientes para la gente. Tenemos 2 tazas de harina, 3 huevos, una azúcar, levadura también, mantequilla, el chocolate, lo más importante, el chocolate y la leche. Perfecto. Bueno, pues nada, ya vamos a sacar el postre. Cuidado, ya lo tenemos aquí. Entonces, esto es lo que tendríamos ya listo. No sé cómo lo veis, si eso es listo. ¿Os da ganas de comer o no? Claro, siempre. Oye, Juan, ¿tú qué has hecho en esta cuarentena? Cuéntame un poquito ahí, ¿con qué nos vas a despedir? Nos vamos a despedir de todos. Bueno, contigo. He hecho muchos temas para todos los fanáticos que me siguen, ¿sabes? No he dejado de escribir ningún tema, ¿sabes? Y los voy a despedir con un tema que va a salir próximamente y se llama La Pieza. Ah, La Pieza. Pues nada, vamos a ver, vamos a escuchar. Salte arriba en mí, en tu mesa. Tú sabes que orejando vas a la mesa. Y aunque tu día de mí no me interesa. Y ahora me voy a hacer de pienso pa' que no te hagan la pieza. Y ya tú ves que tú no sientes. Tu vida ya no me preocupa. Y tú eres una bandolera y te la das. Ahora sigue tu camino, sigue por tu ruta. Mira,
DJ Juni le ponen la sandonga. Más te pega, le ponen la guapería.